Rebeldito, que es promesa fecunda. Promesa fecunda del Real Macorís, que lo puede conseguir ya, señora, hablando en serio. Oye, esto fue un trujillismo que se me metió. Sí, sí. Estuvimos hablando ayer de eso. Del audio. El audio que quedó maravilloso. Por la libertad. Señores, puede comprar su Ron Macorís en todas las estaciones, de donde quiera ya. Muy Ron bien. Macorís. Ron Premium desde 1899. Bueno, señores, déjame decirte, Alfonso, que la gente ha estado muy interesada. Quieren conocer de nuevo la dirección. Me están escribiendo, quieren conocer la dirección donde la gente puede descargar la dirección para inscribirse y ver las películas. Esto lo está escribiendo Jenny Hernández, creo que desde los Estados Unidos. Repítele. Peli de película con P de papá. Pelidom, D-O-M de Dominicana. Pelidom.com. Muy bien. 6.99 pesitos. Una vez tú entras Pelidom, ahí te dan las instrucciones. Todas las instrucciones para tú poder poner todos tus datos, tu tarjeta de crédito, tu PayPal y ya, arrancate a ver película. Muy bien. Bueno, tú hablas. Se linkea con Facebook para no tener que llenar nada. Tú le das un botón que dice Facebook en la página y te llena todos los datos. Todos los datos. Dios, exactamente, un palo. Eso costó un dinero. Muy bien. Mira, ahí está. Mira qué buena idea. La cara que pone Alfonso. Y coincidencialmente aquí tenemos a Cuquín, tenemos a Boruga. Esa. Que precisamente, por ejemplo, el caso de Cuquín, el mismo caso de Boruga, tienen un material grandísimo que puede hacerse ahí. Con Cuquín ya tengo la madre hecho aquí. Ajá. Con Cristian. Eso lo estamos subiendo la semana que viene. Con Cuquín. Para una temporada primera de 22 capítulos. Pero bien. Como su matiz moderno ya. No, y que lo bueno es que puedan apreciar de cosas ya viejas, o sea, de. No, sí, digo, no, estoy buscando la boca que estoy a Boruga. Saludo al papá tuyo. Está en China. Es buscando la boca al papá, que yo sé. Al papá tuyo que está en China. Está en China. Se la pusieron en China. Bueno, señores, hay un junte que ya la gente sabe y será este viernes, Alfonso. Vamos a estar allá, Cuquín, Boruga, en escenario 3. Oye, Eduardo, eso está planeado ya, caballo. Exactamente. Estaremos allá el viernes en escenario 360, donde vamos a hacer chistes de la vida cotidiana, pero también un análisis. El análisis de la situación preelectoral. Señores, pero yo me reí muchísimo porque todo el domingo estábamos hablando de los estados de ansiedad que entra el dominicano el día de las elecciones. Y al otro día en el periódico, el titular era 6.000 policías van para sí. 6.000 policías. Y una mesa llena de generales. De generales. Sí. Para hablar de las elecciones. La garantía de las elecciones. Porque ¿Y cuándo vamos a superar eso? No sé, las elecciones aquí en este país es un estrés. Y ya la calle es tan complicada, ya hay tapones. Ya. Hay gente haciendo planes. ¿Cómo haciendo planes? O buscando cuartos para esos días. Sí. Acuérdate la que compra. Para antes del 15. Sí. El 15 es de mayo. Sí. Ya la gente está buscando cuarto para ir el 11 al súper. No, seguramente pagan el 14 o el 13 porque y cierra todo. No se trabaja el 15. Sí, no se trabaja. Cierran todo. Y gente gente contando con promesa. Yo tengo un amigo que le pasó peor que el negocio Telefree. Él empeñó hasta la casa en campaña. Y después dijo, no, muchachos. No hubo forma de ver a la gente. El teléfono. No hubo forma de ver a la gente. Uy, ¿cómo lo va a ver? El que gana cierra la puerta y el que pierde se desaparece. No, mira, pues sí, eso todo, vamos a relajar con eso, vamos a relajar con las campañas de fuera. Las campañas de fuera. Las grandes diferencias entre la campaña dominicana y la campaña de fuera. Sí. Sí. Los nombres. Señores, los nombres de los políticos de aquí, eso no tiene madre. Oye. Los candidatos. Ay, oye. ¿Eh? Yo creo que no. Le voy a decir ahora mismo. Por ejemplo, dime un par. No, lo voy a buscar porque no lo retengo. Pero hay uno que tiene la foto durmiendo, don Hochi. ¿Cómo dice, fulano, para hacer tu sueño realidad? Y él dice, ¡no! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro!
que lo voy a buscar. No, yo, eso dije yo. Yo misma me dije, Diana Filpo, dime qué mentira lo que tú estás viendo. Y volví, miré, le di el refresh. Y hay uno que sabe que el cojo diputado con todo y amuleta. Amuleta. Yo lo vi. Una valla, yo lo vi. Una vez, el cojo diputado. Con amuleta. Con amuleta, sí, Dios mío. Bueno, está. En lo que va a dormir, me voy a 2.18. 2.18. Sí, pero no lo quería decir porque como le van a quitar la mitad a este, No, pero está bien, vamos a seguir. Eso se ha acabado, tú verás ahorita. Vamos a ver, mira, bueno, hay uno por ahí que dice fulano síndico, y síndico con C. Síndico con C. Que yo lo vi. Y está el sucio. El sucio, el cañero. El cañero. El cañero. Aquí tenemos a Roberto Regidor, cariñosamente Power. Mira, Roberto, cariñosamente Power. Power, ¿qué quiere ser Power? Hacerle para acá. Dios mío, el verdadero tabaco, cariñosamente tabaco. Tabaco, José, sí. José Báez. Cochi, allá en el barrio había un afiche que decía. Y lo grande es que si no le ponen eso, lo voy. El diputado del barrio, Papulito el gato. Papulito el gato, Dios mío. Ya tú sabes. Abre el teléfono, tú ves que la gente te llama para que tú veas cuántos apodos hay en la calle. Ok, vamos, que la gente me llame. Es que somos así, pam, es que somos así, pam, pam. Los dominicanos, es que somos así, pam, pam. Es que somos así, pam, pam. Es que somos así, pam, pam. Los dominicanos, es que somos así, pam, pam. A lo buenas. De esos nombres raros de los políticos criollos o apodos más que todo. Buenas. A lo buenas. A lo buenas. Aló, buenas, ahí está. Aló, buenas. Buenas. Dime, mi amor. Ñiñín, diputada. ¿Quién? Ñiñín, en Barahona. En Barahona, Ñiñín. No puede ser. Ñiñín, diputada en Barahona. Mira, mamá Nelsi. Mamá Nelsi. Ey, espérate, como si todo esto fuera poco. El Erso Ortega, salami. Sí, salami, te lo he visto. Míralo ahí. Señores, salami. Mírate ahí, otro. Pero ya me buscando uno que dice, siempre con Juan Bo. La cosa es Juan Bo, veo. No. Búscalo. Lo estoy buscando. Fulano de tal. Siempre con Juan Bo. Juan Bo, veo. Dios mío, increíble. Lo estoy buscando. Ok, los apodos de estos políticos, buenas. Voy a hacer una pregunta a Alfonso sobre la página. Venga, la pregunta, Alfonso. ¿Por qué no asociarte, por ejemplo, con una plataforma que ya existe como Netflix y de esa forma la gente que ya tiene una Oye, que ¿por qué tú no te asocias? Dice él. No te asocia a nadie. ¿Por qué tú no te asocias con una plataforma internacional? ¿Cómo es la pregunta, hermano? ¿Y quién te dijo que mi plataforma no es internacional, papito? Ya se lo va a comer. Oye, la mía arranca en Silicon Valley con Akamai. Seguimos con Otoche en West Palm Beach y termino en Axel en Finlandia. ¿Qué es lo que tú me estás hablando a mí? Ay, Dios mío. Estamos en creativo, los muchachos. ¿Qué es lo que tú me estás hablando? ¿Qué es lo que tú me estás hablando acá? ¿Usted era lo que estaba hecho aquí? Él lo puso ahora. Olvídelo, señor director. Era relajando, el fondo. Era si usted quería. Era relajando. Y me quita de WhatsApp. ¡A la abuela! Buenas. Candado Regidor, la romana. ¿Quién? Candado Regidor, la romana. Ahí nos llama, que si yo qué, el pecado. A lo buenas. Buenas. Dime. Titín, el que regala. Titín, el que regala. ¿Eso es dónde? Bueno, a lo buenas. Buenas, Ochi. Dime, mi amor. Yo tengo dos. Primero te tengo que Negrito apoyando al presidente. Negrito apoyando al presidente. Y el segundo es uno que se llama Capet, pero ese es un espectáculo porque él tiene una valla con el Chapulín Colorado. No, por el Instagram. Mira, mándame la foto, pero mira este. Bujía. La I es una bujía, pero la I es una bujía de verdad. Increíble, vamos, me trae más. Ay, mira, mi madre. Oye bien, ay, señores, Nelson Morales, el pulgoso. Ay, sí, yo lo he visto. No, señores. Tiene cara de eso.
Y la cara la llevo bastante. Mira, mira, Dios mío, vamos a ver. Ay, Dios mío. El pulgoso. Lo peor de todo es que salen. Vamos a ver, vamos a ver. Salen. Mira, mira este. Claro. Patica, diputado. Patica, de Venezuela. Déjame ver. Patica, Villa Consuelo. ¿Te imaginas pasando lista del Congreso después? No. En el Congreso. El pulgoso. Señores, no, no, pero. Patica. Pero yo lo. Guillermo Gerón, el perro. Que hizo una alianza con el otro. A ver, el perro pulgoso. Dios mío. Ay, no, mira, no, mira, este. Montón bla bla bla. Montón bla bla bla. Mire para acá. Johnny pata de cloche regidor. No. Sí, señor. Y el teñido en Barahona. Señor, no nos salva. El teñido. El teñido. El teñido. El teñido. El teñido, espérate, el teñido. Hay un güey que me busca un lío. Mira. En Instagram. Pejecito síndico. Pejecito, mira lo de ellos. Aquí hay más. Chulo pelota. Síndico. A lo buenas. Yo te dije que abriera. Dios mío. A lo buenas. Alfonso, te noto. 702 pending. Y es malo. Ni voy a explicar lo que es pending. pending todo. Oye, yo me voy de aquí. No te vayas. Este programa no tiene madre. Quédate 702. Aquí. 702. Una diputada. Perdón, Barahona. Sí, señor. Nancy Medina, sí, señor. A lo buenas. Diputada. Perdón. Espérate. Mira este, pero es un chulámbrico. Colón, el diputado del campo. Pero mira, el santo amado. Él tiene una condición física y en la ficha dice santo amado síndico con todo y muleta. Y él con la foto. Está en una valla, Dios mío. El humanitario. A lo buenas. Claro. Dime. Oh, en el güey hay uno que se llama el champion. El champion. Filo diputado también. No, no, yo te digo a ti. Buenas. Y hay varios que no se pueden decir por aquí. Perdón. Yo tengo tres. Venga. Ese es Ramón Pérez. Tete del PLD. Doctor Manuel Sánchez, Negrito, del PRM. Ajá. Y el loco Fermín de Santiago, que apoyaba a papá. El loco Fermín Dios. Ay, pero oye, hay uno. Hay un afiche por la carretera. Espérate. Hay un afiche por la caoba. Espérate, vamos a ver. Con un traje de astronauta, de que no sueño con ir a la luz. No, pero señor, increíble. No, pero díganlo. ¿Usted sabe dónde yo he tomado esto? Del Facebook de Fifi Landestoy, que hizo una recopilación no, de todos los nombres. No, pero que chequea eso, mira. Pero mira. No quiero ir a la luna, sueño con una ciudad limpia, pero él con un traje de astronauta. Pero míralo ahí, un afiche, míralo. Míralo ahí, él con un traje de astronauta. No, pero yo quiero que llegue porque está durmiendo. No, no sueño ir a la luna. Creativo. Hay uno en la carretera de Manuel Vallado que ¿sí? se llama Carlos Bolsa. Y se fue del PRI porque le dieron un golpe bajo. Anda, porra. Señores, esas son las criolladas. Que lo que nosotros vamos a reírnos. Eso es mucho más. Y que, exactamente. Y que el público goce también. Es más, mira, yo entiendo que nosotros pudiéramos ser hasta participativos. Y la gente que diga nombres que hayan visto. Claro, voten por la Popi, tu alcaldesa. Robert Quesada, diputado. Santiago sin chapeo. Ahí está. A ese vibrado. ¿Y cuál me tuviste? A Cuca. Cuca Torres. Cuca Torres. A mí no me salen. Salen. ¿Cómo es? Que lo que me deje salen. Dios mío, increíble. Sí, que salen. Moreno, entonces sí, ya sale Santiago sin chapeo. Pasando lista en el Congreso. Cuca. El pulgoso. Lo que hacen las leyes de aquí. ¿Cómo la cosa? Son lo que hacen las leyes. Oye, oyes. Ah, sí. Oye, Güevis. Dios mío. Buenas, buenas. No se puede con Cuca, güey. Oye, Jochi. Sí. Santiago Rodríguez, hay uno que se llama Justo Peterete. Justo Peterete. Peterete. Oye, como don Ramón. Aló, buenas. Buenas. Dime. Buche, el que resuelve. Buche, el que resuelve. Mira aquí el pato también. Ángela Verón. Porque va por un sitio con el Verón allá en Higüey. Alfonso, ¿qué vamos a hacer con todo político? ¿Eh?
¿Qué vamos a hacer con todo? Yo lo metería en una licuadora, todavía un jugo. Una batida. Para botarlo. En el estadio olímpico. O como decían, para picarlo, para hamburgues. Pero mire, lo único mire que limpiaría es muñeco, el río Sama. Muñeco, mírenle la calva. No. Pero diré para acá, don Jochi. Tú me conoces, Rafael López, cara de santo. Cara de santo. Increíble. Pero oye, tú te imaginas el pasado de lista del Congreso si gana esa gente. Por ejemplo, un pasado de lista. Cara de santo. Sí. Presente. Presente. Calosa. Presente. El Pato. Santiago. Uca. Presente. Santiago sin chapelo. Presidente. Perdón, mandó una excusa, Webby, que no puede venir hoy. Exactamente. Señores, vamos a dar la palabra al que se pare. Ya Webby se paró. Webby, hable. José Almonte, el manchado. Mira el corazón ahí. El manchado porque tiene una vaina ahí. No, pero eso no es verdad. Mira cómo tiene el corazón. Míralo ahí. Es foto, son fotos. Un antojo. Todo lo que estamos diciendo son fotos. Y eso es verdadero. Y eso lo vamos a pasar. Lo que pasa es que así es que le dice el pueblo. Entonces ellos, para ser más del pueblo. No, para que lo reconozcan. Si no lo ponen, no votan. Si ponen el nombre, no saben quién es. Mira, Alejandro Jiménez, presidente 2016-2020. Soy soltero y busco la primera dama. No. Eso es relajo. La vida real. Mire la ficha ahí. Yo lo vi en el carro, lo puso. La foto. Pero míralo ahí. Yo lo vi. Pero eso, mira, todo eso se va a pasar. Para la gente lo vea. Porque ahora lo están oyendo. Sí, la gente. Todo eso lo vamos a grabar y va a papelidón.com. Oh. Bien. Era la Cristian, no. que te la va a hacer ríe. Míralo ahí, de verdad, mira, que dijo Diana. Mira que tú dijiste ahí. Sí. Mira que está durmiendo. Míralo ahí. Mira que yo le dije. Mario Lara, bueno, tu regidor. Lo buscamos. ¿Lo imaginas ahí? Después ya vamos hasta ahí. Lo guardamos. Para que tu sueño se haga realidad. Sí, señor. El del día y medio encuentro. 10 máquinas, 3 cuartos, a $10. No. Entre 4. Entre cuatro. El del viernes. Le buscamos la vuelta. Le arreglamos. Era esa Juana Vicente, senadora, con el logo de Superman. Con el logo Superman. Yo lo he visto, señor. Sí. Senadora. Yo quedé mala. Con el logo de Superman. Con el logo de Superman. No. Una super senadora. ¿Senadora de dónde? Una super senadora. De los comedores. ¿De dónde? Míralo ahí con el logo de Superman. ¿De dónde? ¿De dónde es senadora, señor? No sé. Chanita regidora. No, pero esto es una riqueza, ahora Fifi hizo un trabajo, don Jochi. Déjame, amigo, voy a partir. ¿De dónde es el senador? Voy a buscarla. Qué relax. Increíble. César Terror. César Terror. ¡Aló, buenas! Se cayó, buenas. Aló, buenas. Buenas. Dime. Dice Alfonso fuera síndico, fuera con los ojos bien abiertos. Fue un síndico. Ok. Si tú fueras síndico, una campaña tuya con los ojos bien abiertos, fue un síndico. ¿Y la tuya cómo sería? Ah, bueno. Yo prefiero, Alfonso, que no hablen de ojos esta tarde. No. Prefiero. No, pues, y Ñonguito se fue también. No te vayas, Ñonguito. Entre Ñonguito, Borujo y yo hay ojo. Vean esto. Ahí es el. Entre ellos tres gastan un potecito de eso de casa. Es con un gotero. En una sentada. Un como Francis que te dijo conmigo. Oye, Francis, que te dio. Que tenía la arita grande. Gastaba un penetro de 2 puertas. ¿Tú te acuerdas del penetro? De eléctrico, ¿o no? Y que fue y tiraba la latica. Yo le doy la gracia a ese chiste. Porque todo estaba tu latica también. Pero espérate, Diana. No, acabamos hoy, ¿eh? No, pero ya son miles. El último, don Jorge. ¿Cuál es? José Dolores, el mulo. Y mírale la cara. Sí,
Sí, Padrina, el próximo viernes vamos a poner todas esas caras y todos esos nombres. Sí, señores, vamos a hacerlo todo eso. Vamos a gozarlo. Interactivo, sí, junto con el público. Sí. Ay, qué bueno. Mira, Arepa. Cándido Arepa, quiero mi pedazo. No, 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 pero que no puede ser. Eso es de verdad, Yera. Sí, de verdad todo eso. No, no puede ser. No, pero que no puede ser. Ay, mi madre. Cándido Arepa, quiero mi pedazo. Quiero mi pedazo. Que vea Cándido. Esa cara de boruga. Mira, hay que verlo a Cándido. Señores, mira, mira, aquí me están mandando, mira, aquí me mandan de que Pilo, alias Pilo, Dios mío. Popo también, Popo. Mira, que en Boca Chica hay uno que se llama Hipogoma, Hipogoma Regidor. Hipogoma. Hipogoma, Dios mío. Wow. Oye, Cándido Arepa celebra actividad en el 10 de Cumayá. Cándido Arepa. La foto, la cara. Bueno, es un indicio. Señores, está grande. ¿Sabe más de qué modo? Él no tiene trasnacimiento. Él tiene un conduce de la casa de los trucos. Un conduce fue que le hicieron. Bueno, mira, Robert Fría está vuelto loco ya con la aplicación. ¿De dónde está? ¿A dónde está Robert? En España. En Portugal. En España. En España. En Españita, hay como 350 mil dominicanitos ahí. En España. Ahí es que va a avisar. Atención, Juan Samuel de Washington. Atención, España, ya hay uno gozando. Ajá. Ya hay uno gozando. ¿Verdad? Traten de gozar todito. Traten de gozar todito. Dios, Dios mío. Gocen mucho. Tanto que goza. Dios mío, qué bien. Bueno, pues ya lo saben. Entonces, resumiendo. Felipe Polanco, Cuquín Victoria, estaremos el viernes. Y Jochi Santos. Y Jochi Santos, claro. Estaremos el viernes en escenario 360. Ahora mismo la gente puede llamar. ¿Dónde, Cristian? ¿Dónde puede conseguir sus boletas, por favor? Míralo ahí a Cristian. Empresario, artístico. Yo te voy a decir. Tú quieres ver a Cristian. Yo te voy a decir ahorita que tú le tienes que decir a Cristian para que él coja cuerda. Pero ahorita fuera del aire. Por favor. No, para comprar la boleta en escenario 360, Mercado Nacional. Ayúdemelo. Cristian es mío, dime. Huepa Tickets, inclusive en línea puede comprar y se lo llevan a su casa, a su oficina. Sí. Y en más información, 829-953-0360. Y lógicamente Joaquín Yehara, entonces está el concepto de todo incluido, ¿verdad? Joaquín está él mismo vendiendo la boleta. Sí, no hay 360. Y después lo podemos ver en Peridón.com. Exactamente. Allá le podemos ofrecer de todos, Jochi. Usted sabe que como nosotros tenemos allá en escenario 360, tenemos todo incluido con le damos Boca Beverage, Boca Absolute, damos Pino Cune, de todo lo que usted necesita allá. Tienen mucho parqueo. Si usted no encuentra parqueo, Jochi, ya ellos lo devuelven. Va a tener una picadera de 10 canapés diferentes que lo vamos a tener. Usted lo va y lo deposita ya mismo. ¿Qué te parece? Espérate, yo necesito hablar contigo. Yo quiero contratar a Jochi por una peliculita. Ay, no. Pero él tiene que faltar dos veces al programa. No. Dos veces nada más. Los muchachos son muy buenos. Hola, Dilenia. Hola. Pero Jochi. Es una película de Dilenia con Jochi, papeles de Jochi. Bueno, Jochi que sabe, hola, pero yo no. Hola. Pero nosotros no podemos ahora. Pero tú no sabes cuánto yo voy a pagar, Jochi. No me sume más problemas. ¿Cómo tú estás? Hola, bien. Oye, Dilenia. El rubio Charlie. Le hace el programa los dos sábados. No, es que el concepto es Jochi. Es divertido con Jochi. Y después dicen que entonces le echa la culpa a uno. Entonces yo no puedo. ¿Dónde estás? No puedo dejar solamente. ¿Dilenia? Hola. No puedo dejar. No puedo dejar solamente de que a las mujeres. Van y baja. ¡Mujeres! Van y baja. Albertico Santana, dígame, doctor. Yo anoche estaba en 360, un show muy bonito, voy a Coquín allá también, muy muy bonito, y compré una mesa para el show el viernes. Sí. Y se acabaron allá en 360. Ay, así que vayan comprando las ideas ahora. Ay, me está diciendo Cristian que él está mandando de más Joaquín Cristian ahora, pero se acabaron anoche. Ay, cógelo. Otra fecha, Cristian. Dios mío. Mira,
carita, vea la carita. Cristian. Cristian. Ahí está viendo la carita que le pone. Mira, después de Juan Carlos, está vacío ese día. El 16. El 16 está vacío, que yo voy el 15, entonces el 16 está vacío. Está vacío el 16. Está vacío, Juan Carlito, pero hay que grabarlo. Claro que hay que grabarlo. Hay que grabarlo. Todo hay que grabarlo. Hay que grabarlo. No te vayas lejos, Ochi, mira, con todo esto de los políticos, de verdad, yo quisiera escuchar una opinión de alguien que sepa realmente de política y de lo que pasa, como es el señor Alvarito. O sea, yo para ver la opinión, o sea, para ver qué opina Alvarito de todos estos apodos, o sea, de todos estos apodos, verdad Alvarito, qué te opina tú. Pero claro que sí, si empezamos por el inicio, valga la redundancia, de todos estos, yo me sorprendo. Cállese usted. De verdad, toda esta gente poniéndose nombre como si fueran animales. No, Alvarito, ya. Cállese usted. Poniéndose nombre como el relajo del pueblo. Hasta. Cállese usted. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde es necesario? ¿Para usted? ¿Hasta dónde es necesario? Que no es por ganas de jota la pea, ni mucho menos. Alvarito, háblame de la cocaleca, Alvarito. Claro que sí. Coca lo que tú te metes.